estoy en esta marcha porque creo que hace falta concienciar a la sociedad de que es necesario un cambio en políticas ambientales. Creo que todos buscamos un poco de paz ambiental porque es necesario para poder vivir un poquito mejor. Quiero mostrar que es posible otro estilo de vida. Ese es el motivo de mi viaje a Marrakech. Pues para concienciar a la gente de que otra manera de vivir es posible, tanto en el modo de desplazarnos como de la energía que consumimos, con pequeñas cositas cada uno se puede hacer mucho. Pienso que es uno de los desafíos más importantes que vamos a tener que afrontar durante el siglo XXI, ¿no? Que compromete nuestro sistema de vida y compromete pues algo tan esencial como incluso el derecho a la alimentación. En este momento hay muchas ciudades que hemos firmado estos acuerdos y hemos de trabajar para que en nuestras ciudades la emisión de gases de efecto invernadero se reduzca de una manera importante. ¿Cómo? Pues yo creo que en una primera dirección, que es la circulación, hay que potenciar el andar, hay que potenciar el ir en bicicleta, hay que potenciar el transporte público y el coche privado, hay que decirle que también puede estar, pero que tiene que compartir el territorio y que cada vez menos se tiene que utilizar. Siempre he pensado que predicar con el ejemplo es algo que se debe de hacer y creo que iniciativas como esta son las que promover ese impulso, ¿no? De hacer algo distinto. Nos jugamos nuestro futuro muy inmediato ya, que son los próximos 10 años o 15, pero dentro de 50 años, si no hacemos algo ahora, que es cuando tenemos la última oportunidad, quizás sea más tarde y quizás el mundo no sea como el que conocemos. Tendríamos que empezar a hablar de un cambio de vida, de un decrecimiento económico y de dejar de extraer todo lo que extraemos a la tierra y dejemos de depositar en la tierra todo lo que nos sobra, porque no tenemos más que un planeta. El cambio climático puede cambiar las pautas actuales de vida y tiene unas implicaciones muy serias en un contexto como es el nuestro, el Mediterráneo, España y la Comunidad Valenciana, que somos una de las zonas más vulnerables y más sensibles ante el cambio climático, porque ahora estamos en una situación de una componente ya irreversible, pero el problema irá a más, será más costoso, será más dañino cuanto más tardemos en tomar medidas. Pero también podemos darle la vuelta, es también una oportunidad. La humanidad siempre ha estado cambiando, evolucionando, y ahora toca cambiar. Esta marcha creo que visualiza el futuro al que no debemos llegar. Que no tienen final, cartas escritas que jamás llegarán, pero sé vos, cosas que nunca vi, pero sé vos.
hablamos de cambio climático, también tendríamos que tener claro que estamos refiriéndonos como al ámbito de los efectos, ¿no? De pautas de acción, de prácticas humanas que acaban en la parte de los efectos, pues alterando, desequilibrando el clima del planeta. Las causas tienen que ver sobre todo con el mal uso que estamos haciendo de la energía y el territorio, simplificando mucho las cosas, ¿no? Luego se podría especificar también mucho, mucho más. Y aquí más que nada es el cuidado de la viña, labrarla cuando hace falta, la poda, luego la escalda y la recolección de uva. O sea que no hay más, es lo que hay. El agua nosotros regamos aquí, tenemos aquí un embalse, y este embalse, por mediación de motores, en aquella que sea tenemos un motor que regamos esa parcela y regamos esto de aquí. Y lo demás se rega ya por su peso. Este año ha sido malísimo, este año no ha llovido prácticamente nada y hace 20 días vino una nube y se llevó la mitad de la cosecha. Cuando lleguemos a 2050. Estamos consumiendo 1,4 veces lo que produce el planeta, es decir, nos lo estamos comiendo poco a poco. Este año, en septiembre, ya habíamos consumido todo lo que el planeta produce. Entonces, esto es como un bosque. Si tú sacas más leña de la que el bosque puede producir, en un tiempo te quedas sin bosque. Pues nosotros estamos haciendo eso, pero a nivel global, con todo el planeta. Entonces tenemos que empezar a pensar en reducir nuestro consumo. Y la sociedad no nos anima precisamente a eso. Nos anima, y os anima sobre todo a vosotros que sois grandes consumidores, a consumir cada vez más. Me encontré con una balsa de agua, que es lo primero que arreglé. Vi que había agua y dije, si tengo agua, puedo hacerlo todo. Si no tengo agua, olvídate. Yo con mi compañera y mis dos hijos mayores decidimos movernos y hace ya 18 años vinimos aquí buscando tierra. Todo. Estoy aprovechando, ¿ves? Los trozos de teja, sí, rotos, sí, rotos para hacer como mosaico. Intentando hacer pues un proyecto de vida en el campo, y coherente con la naturaleza y aprendiendo cómo es que se hace, porque somos niños de ciudad. Y todavía llevo 25 años en el campo, pero todavía ando aprendiendo cómo se hace. De los ancianos de los pueblos aprendes un montón de cosas. Pues la sal refinada es purito veneno. Tú sabes la mierda que hay para reciclar.
tenemos años y años para vivir sin crear materia nueva, solo reciclando lo que hay. Y luego ya crearemos otras cosas nuevas, ¿no? Mi hija tiene 40 pares de zapatos y todos son dados por la gente. ¿Y qué voy a hacer? ¿Los voy a tirar? Los meto en una bolsa y digo, yo qué sé, para el que venga se los regalo. Vivimos, se ha hecho tanta materia y tanto hecho que podíamos vivir, vamos, una generación sin, solo reciclando. Tiene el poder en una generación de poner todo en orden. En una generación, yo estoy convencidísimo, pero súper convencido, ¿no? Pero hay intereses mayores por ahí que no nos dejan, entonces... Da igual que al mismo tiempo que estoy cocinando, estoy calentando dos habitaciones con radiadores, ¿sabes? Claro. Todo lo aprovechado, ¿no ves que aquí gasto mucha leña en invierno? Entonces, la cosa, el clima está muy desestabilizado. Sobre todo ahora los romeros se están secando, los pinos, se están muriendo pinos incluso, eso ya es muy fuerte, pero llevamos una sequía muy grande y sí que hay un cambio climático, ¿no? Pero bueno, siempre que haya gente despertando conciencias por ahí, abriendo conciencias, me parece todo lo que se haga y más de esa manera, ¿no? Me parece una experiencia extraordinaria. A mi hijo le he dicho que se vaya con vosotros, a ver si coge y se vaya. Ay, me parece estupendo toda esa serie de cosas, a mí, vamos... La apoyo al 100%, si no, no estaríais aquí. ¡Aupa, amigos! Muchos besos. Me llamo Sergio y nosotros nos dedicamos al cultivo del olivar, a la recolección de la aceituna. En mi casa siempre había olivar y nos hemos dedicado siempre al campo, al cultivo de lo que hay aquí. Esto es toda la provincia de Jaén es olivo, el 99% es olivo. Climatológicamente no está afectando, no llueve, el olivo aguanta mucho la sequía, pero no llueve, últimamente no llueve, un año bueno de agua, pues para que haya una cosecha buena necesitamos un invierno con 1.000 litros de agua, 1.000 litros por metro cuadrado, y ahora últimamente pues 600, 500, y las cosechas pues cuando no... En primavera viene la floración, no viene sequía, cuando no nos viene un verano muy largo y se nos seca la aceituna, en fin. Se salvan nada más que los regadíos. Esa es la única salvación que tenemos. Hacer sondeos y sacar agua o poner agua legalmente donde podamos, porque si no el cultivo de secano está muy mal, muy mal, muy mal. Que habrá olivos que lleven 300, 400, 500 años, ¿cómo lo vamos a orientar? Ahora mismo pues estamos sobreviviendo con esto.
La mayor parte de aceite de aquí, que somos los que tenemos los cultivos antiguos, que son muchos años cultivando el olivo, sabemos cultivar el olivo y es lo que tenemos. Sobre todo Jaén, agua, es lo que hace falta aquí. La ciencia es bien clara al respecto, es decir, dudas no tiene nadie. Las únicas dudas que pueda haber es en un cierto margen de certeza en lo que se refiere a la velocidad del cambio. Pero en todo caso la velocidad del cambio climático es superior en órdenes de magnitud a cualquier otra velocidad de cambio climático que se haya conocido en la historia geológica de la Tierra, ¿no? Aparecen grupos, que son grupos con mucho poder, que tocan muchas teclas y que propagan falsedades, la mayor parte de las veces a conciencia, otras veces no, y eso ayuda a que la población, en fin, todos nosotros, que en realidad no queremos saber sobre eso, o sea, queremos que esto no esté ocurriendo, porque cuando nos lo imaginamos nos damos cuenta de las implicaciones tan severas que tiene. En principio, como no queremos saberlo, porque nos cambiaría en exceso nuestra visión del mundo, nuestra propia cosmovisión, no solamente eso, sino que nos obligaría probablemente a unos cambios de vida que en muchos casos no deseamos, pues preferimos escuchar aquellas voces que nos dicen que no es tan grave o que no existe. Es un fenómeno psicológico normal, es un fenómeno psicológico de defensa. Porque llegar a asumir las consecuencias completas de esto y de la inminencia y del hecho de que en realidad ya está ocurriendo, bueno, pues es muy duro. Y darse cuenta de eso, pues requiere un cierto duelo y un proceso de asunción que no es fácil. Pero esto hay que encontrar maneras de salvarlo, ¿no? De que la gente se vaya dando cuenta y de que alguna vez se establezca un plan de emergencia para decir, oiga, que es que nos estamos cargando la vida en la Tierra, no solo la civilización, sino la vida en la Tierra, ¿no? La Asociación AMAN, Asociación por el Medio Ambiente contra el Cambio Climático. El objetivo esencial es, por el que venimos reclamando, es la necesidad de una ley de cambio climático en España ya. Somos el cuarto país más contaminante de Europa y nos gastamos 6.000 millones de euros para pagar la sanción por excedernos en las emisiones de CO2. Y cada vez vamos a peor y cada vez producimos más emisiones. Entonces era nuestra preocupación principal, hace falta cambiar la dinámica actual de emisiones de nuestro país. Y la única manera que consideramos que es posible es con una ley de cambio climático fuerte y contundente que reagrupe todos los ámbitos que afecta al cambio climático. El agua es indispensable para la vida, ¿eh? Y el olivar, pues como un ser vivo que es, pues necesita alimento, y su alimento, entre otras cosas, y nutrientes y microelementos, como hemos dicho antes, es el agua, que es indispensable para el desarrollo de las plantas. En el momento que carezcamos de ella, evidentemente se viene todo abajo, ¿no?
Hombre, pues si no hubiera olivos, seguramente, hombre, si de la noche a la mañana desapareciera el olivar, pues habría que la gente, como medio de vida que hay, al no disponer de él, pues tendrían que emigrar a otros territorios y buscarse su futuro pues de otra manera. Una ruina, sería una ruina. Dese cuenta que nosotros aquí en la provincia de Jaén dependemos de lo que se llama el monocultivo del olivar. Prácticamente no tenemos variedad de otros productos, por lo tanto, que ese es otro grave error que se ha producido, ¿no? Porque claro, mañana, por cualquier circunstancia, se produce, pues no sé, cualquier hecatombe, por llamarlo de alguna manera, sobre el olivar, y bueno, y la gente, ¿qué medio de vida tiene? ¿Qué salida tiene? Pues ninguna prácticamente. Tengo un huerto en un manantial que hay aquí de Marbella y solamente lo cultivamos con el agua de Marbella y estiércol. Y no tiene nada, no tiene ningún producto invasivo y aquí en el pueblo pues se aprecia mucho. Mis padres se han dedicado a esto siempre. Yo he estado trabajando muchos años en una empresa, pero al quedarme parada, pues vi un modo de escape para seguir trabajando. Con esas hojas hace una tortillita, un ajito así. Hola, buenos días. Un ajito así que coja sabor el aceite. Esto es de espinaca, pero fina. Qué bueno. Lo tengo que probar. Porque yo en casa lo hago. Muchas gracias. Venga, a ti. Hasta luego. Hola, soy Juan Manuel Sánchez Cortillo, alcalde de Marinaleda, y estamos en Marinaleda. Aquí hemos venido de Valencia. Venía andando. En bicicleta. Estamos media base de hielo en bicicleta. ¿De Valencia aquí? De Valencia aquí no, de Valencia a Marrakech. Bueno, Marinaleda intentó de convertir la utopía que todos tenemos, los sueños más nobles que tienen los pueblos, convertirlo y el ser humano, convertirlo en realidad. Somos ecologistas, somos pacifistas, entonces de alguna manera lo que hemos intentado es poner en marcha parte, como tradiciones, parte de la utopía que creamos para pasar mañana. La utopía no es una quimera, sino un derecho que se puede conquistar mediante lucha. Bueno, yo creo que el sistema capitalista de producción es el problema, o sea, no se puede ser ecologista si no se es anticapitalista. Por una razón muy sencilla, porque el modelo de producir, el sistema capitalista donde el dinero, el producir el máximo ganancia en el mínimo tiempo es la ley que domina el capitalismo. Entonces no le importa convertir la naturaleza en una mercancía que se compra, que se vende o que se destruye. Y de hecho, pues este modelo de desarrollo es un modelo antiecológico. Pero yo creo que teníamos que echarnos a la calle para decir que no queremos este modelo de desarrollo, queremos otro modelo de desarrollo y que la naturaleza somos también nosotros y que se muere en nuestro entorno vital, también nos vamos a morir nosotros. Entonces que gente esté recorriendo kilómetros y kilómetros, gente incluso mayor y de distintos países, de distintas zonas del Estado, me parece una iniciativa preciosa. Y ojalá que esto prenda en el corazón de la gente, porque yo creo que o apostamos por otro modelo de desarrollo o acabamos con este modelo de producir
o este modo de producir va a acabar con nosotros. Así, así, ni un paso atrás. Este planeta lo vamos a salvar. Así, ni un paso atrás. Este planeta lo A ver, en qué dimensiones lo estamos haciendo mal, pues sale casi todo, ¿no? La industria, el transporte, la agricultura, la ocupación del territorio, ¿no? De ahí la dificultad, ¿no? A veces nos parece un problema casi intratable, porque lo que pone en cuestión es todo nuestro modo de vida, ¿no? Las sociedades industriales se han desarrollado mal. Nosotros hablamos de desarrollo, pero en muchos sentidos teníamos que hablar de mal desarrollo, ¿no? De sobredesarrollo y de mal desarrollo, y lo que toca hacer entonces es cambiar las pautas de producción, de consumo, de trabajo, de diversión, casi todo en nuestro modo de vida, ¿no? De ahí la dificultad, ¿no? de abordar el problema. Pero si el planeta está enfermo y somos naturaleza, tenemos que defenderlo como nuestra propia salud y nuestra vida. Estoy aquí porque entiendo que defender la salud, tanto individual de las personas, es tan importante como defender la salud del planeta, pues somos naturaleza y como tal debemos respetar el medio en el que vivimos si queremos tener una salud plena e integral. Creemos que las energías renovables son mucho más importantes, en ese sentido entran dentro de lo que es todo lo que es la sostenibilidad y no tiene los riesgos que tiene la energía nuclear. Y respecto al cambio climático, me parece que hay que ser mucho más serios y mucho más comprometidos. Y en ese sentido entiendo que es importante
que haya por parte de los movimientos ecologistas, Antimen Internacional, Greenpeace, Amigos de la Tierra y otras organizaciones, acciones decididas a sensibilizar y concienciar a la ciudadanía, porque hay muy poca información sobre los verdaderos y graves problemas que acucian al planeta y a la humanidad. Me quedo, pero que sepan que mi corazón va con ustedes. Al estar en zona costera, evidentemente el cambio climático nos va a afectar en el momento en el que suba el nivel del mar, entre una de las posibles consecuencias del cambio climático. Tarifa, en 2014 tuvimos una llegada masiva de personas, de cerca de 3.000 personas o más, ¿no? Entonces tuvieron que estar en diferentes instalaciones deportivas y demás, tuvimos que acogerlo. Problemas de guerra, problemas económicos, pero también el cambio climático afecta al tránsito de personas, al movimiento migratorio de personas, y es verdad que Tarifa está en primera línea de ese drama. Vamos a montar esta rueda. El contacto nos viene a través de la embajada de Marruecos en Madrid, a través de Socaina, que le pedimos que nos diese información sobre asociaciones en Marruecos que pudiesen participar o bien en la marcha o recoger unas bicicletas que queríamos donar. Bueno, hemos venido aquí a Tetuán, a la asociación Hanan, que nos ha invitado a visitar a sus grandes instalaciones y a pasar este día con ellos, ¿no? Sí, desde luego la acogida está siendo... La asociación lleva casi 50 años, fue fundada en 1969. Actualmente hay alrededor de 700 niños y niñas con diferentes tipos de discapacidad. La asociación tiene varios objetivos, pero el más fundamental es el objetivo de la integración. Si no hay una unidad entre todos los países, porque nosotros somos los que hemos cambiado el medio ambiente. Y nosotros somos también los únicos que podemos hacer para que el medio ambiente vuelva a ser como era.
O sea que es un problema común de todo el mundo y la solución está en nuestras manos, en nuestros gobiernos. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo para algo, que si dentro de 10 o 20 años vamos a sufrir todos, vamos a ser nosotros los culpables de no haber evitado este desastre. Por ejemplo, actualmente en la ciudad de Tetuán se corta el agua durante toda la noche. Hay una racionalización para el consumo del agua. Y esto es por el cambio climático, porque normalmente sabíamos de toda la vida de que llovía, había unas estaciones donde había lluvia, otro verano, otro. Ahora todo está cambiado. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer a la gente de AMA, de los que han organizado este viaje a Marruecos, agradecerles una colaboración, aunque pequeña, pero para nosotros es importante, porque es un medio para nuestros niños, para que aprendan el ciclismo, para que tengan un juego más que pueden practicar. Y sobre todo, es que hemos tenido muchísimos campeones en todas partes, en otras disciplinas. Esto nos da una ocasión de que nuestros niños cumplan su objetivo de integración también en el ciclismo. Y se van a reunir representantes de muchos países, de todo el mundo, para hablar de los problemas de la contaminación atmosférica, de cómo tenemos el planeta, de lo que se está llamando el cambio climático, que sí supongo que habréis oído hablar. La Tierra se está calentando, ¿vale? Y esencialmente, ¿alguien sabe por qué se calienta? Sale de los coches, las industrias y muchos más aparatos que nosotros los utilizamos mucho. Marruecos ha tomado unas medidas drásticas, como por ejemplo quitar las bolsas de plástico. Muy bien. Pues los paneles solares que se han instalado en el Sahara. Para que os deis cuenta de lo importante que es la bicicleta y usar la bicicleta. Tengo la idea de que puedo aportar un poquitín a cambiar algo en este mundo. Las emisiones de efecto invernadero, las que producen el calentamiento global, es la población, y no es así, no es solamente la población, que también incluye. Es que organicéis, que pongáis los medios para que funcionemos de otra manera en general en todos los países. Somos pequeños, pero somos muchos y todos podemos atribuir algo grande. Antiguamente había mucho pescado, ahora se perdió todo. Ahora hay muchos barcos, muchas máquinas. Antes los barcos pescaban con velas.
hoy no. Hoy barco que llevan 1.000 caballos, 2.000 caballos, y ese año lo han tocado malamente. Ese año no. Ese año no. Ese año. Va peor, porque estoy viendo yo. Hasta lo miente, no como antes. Hasta verdura no tiene el gusto de antes, de todo. Carne tampoco. Antes te comía una naranja y te daba gusto como te dije. Ahí con naranja no puedo comer una manzanita tampoco, tantos polvos que le echan y tanto. Por eso las verduras son salidas malas. Hasta el ganado le dan comida de esa de la carne sosa, no como antes. Yo cogía la comida de la cortaba naranja y lo comía y no pasaba nada. Hoy todo con polvo. On est ici au niveau de la zone de Braga, presque à 40 km de la ville de Larache. Il est connu par une biodiversité faunistique et floristique très importante, mais ces dernières années, ce cible a connu une grande diminution de la quantité d'eau à cause d'un manque de pluviométrie. C'est à cause des changements climatiques que connaît la zone, que connaît le monde actuellement. Le niveau d'eau auparavant que connaît, c'est arrive jusqu'au la vache qu'on voit. Le niveau d'eau arrive jusqu'à là, mais maintenant on voit, c'est une diminution de presque de 75%. Maintenant on est presque jusqu'ici. Donc on voit la grande diminution de la superficie. Il n'y a pas des oiseaux, il est totalement desséché. Même les populations possèdent de la boue, des terres de oui. Merja, il est devenu totalement sèche. Totalement sèche. Sèche. Trop visité pour les gens, pour la récréation maintenant. Donc ils ont perdu un petit revenu que peuvent. Oui. Tout le monde peut. Tout le monde peut. La abuela. Ouais, je m'appelle Abdirahim. Je suis là. Ici, Moulay Bouslam. Mes parents, ils sont là. Et moi, je suis là. Alors, donc, je fais le tour, j'essayais les autres villages, les grands villages et tout. Donc, je retourne là, au Moulay Bouslam, tranquille, calme. Et ça va. Maintenant, je fais les enfants. Je suis marié là, je fais les enfants. J'ai 4 enfants. Voilà, maintenant, je suis bien, là, comme ça. Un peu, ça marche. La nature, pas comme avant. Avant, était mieux. Maintenant, tout cela a changé. Beaucoup changé, ouais. Il y a beaucoup de plastique, que le produit, tout le tomate, la doux. Avant, non. Il a planté les choses sans produit. Il était naturel. Regardez, des vanilles. La mer est bien. La mer, c'est bien. Moi, j'aime la mer. Dans ma vie, j'aime bien la mer.
Bueno, el cambio climático, si lo dijéramos de una forma así muy metafórica, en realidad es como la alteración de las reglas del juego que organizan todo lo vivo, ¿no? Y como son la alteración de las reglas del juego que organizan todo lo vivo, obviamente afectan a los seres humanos como especie viva que somos, ¿no? Las mujeres no solo son víctimas del cambio climático, sino que son actrices centrales a la hora de poder afrontar, poder mitigar y poder adaptar y a la vez paliar en la medida de lo que se pueda los peores efectos del cambio climático. Desde mi punto de vista y en la parte de las resistencias y construcción de alternativas, ellas están posicionadas en un lugar de privilegio en el sentido de que por obligación, no por esencia, han colocado la vida en el centro a lo largo de toda su historia y precisamente necesitamos sociedades y economías que ahora mismo pongan la vida en el centro. Es decir, sin la experiencia y el conocimiento de estas mujeres no hay forma de poder afrontar los problemas de corte socioecológico que tenemos delante. Yo no veo en general, no veo Europa como un ideal, no veo eso. Todo el mundo sabe que Marruecos ha hecho grandes esfuerzos, sobre todo con la estación de Nur, térmica, solar, que está la primera fase se acabó y ahí la segunda y tercera fase y será la más grande después de la y después vendrá la de Estados Unidos. Y hay también muchas leyes que fueron adoptadas, como la de interdir, prohibir los sacos plásticos y cómo tratar al agua, etcétera, etcétera. Y con la COP22, Marruecos se está sensibilizando a la gente, a los ciudadanos, de que tiene que respetar el environment, tiene que cambiar su modo de vida para que sea más ecológico, etc. Pero ese tema es un tema que es un tema muy... Se ve que es un tema class, un tema algo que no tiene nada que ver con la realidad, porque estás hablando a un grupo, a una sociedad que, aunque los objetivos de desarrollo milenario se han llegado al final en 2016, hay dos discursos, hay el discurso oficial, el discurso de la parte más alta de la sociedad que habla sobre el cambio climático y dentro de 50 años no habrá agua, habrá más refugiados climáticos, migrantes climáticos, que aún día vivimos eso. Y hay la parte de una sociedad que ni siquiera piensa en los cambios climáticos, ni siquiera piensa en mañana, requiere solamente buscar su pan día al día. Y eso hace que el interés por el caso del cambio climático no tiene el mismo impacto con la sociedad.
Maintenant, c'est la COP 22 à Marrakech. Et alors, j'ai pris la bicyclette de Paris jusqu'ici. Et je viens de regarder, ce sont 3330 km, je sais, jusqu'à maintenant. Alors, je veux montrer qu'aussi les femmes, et aussi les femmes de mon âge, peuvent aller à vélo. Moi, j'ai 64 ans. Et alors, je ne suis pas la plus lente de toute la groupe. Construyendo la vida desde una perspectiva ecofeminista, yo creo que estamos en mejores condiciones para poder afrontar el cambio climático, ¿no? Básicamente porque el ecofeminismo es un movimiento que lo que persigue es colocar en el centro del interés de la política, de la economía y de la cultura el sostenimiento cotidiano de la vida de la gente, ¿no? Por un lado, reconociendo que somos personas insertas en la naturaleza y ecodependientes, y por otro lado, reconociendo que somos personas dependientes una de otras y que, por tanto, la vida de un ser humano en solitario es literalmente inviable. Somos ici al Gara, la región de Barshid, un tipo village, bien sûr, un tipo village, mais il y a beaucoup de gens qui aiment les étrangers comme vous. Cette association d'art talib et El Fetet pour les enfants et les filles, ici par idée pour les écoles dialogue, les écoles et les activités pour l'éducation sociale. Il y a des enfants et des pères, ni père ni mère, et beaucoup, il y a des enfants et un père et mère, mais loin de l'école, loin de l'école. Bien sûr, l'opération, ou bien cette opération du vélo, c'est très, très, très joli pour les enfants, pour les vous. Des voitures, beaucoup. Toujours, même la vie, les vies, casa, marché, casa, stade, mais petit village un peu. Mais ici, le vélo, c'est très, très, très idéal, mon bazar, bien. Massage COP22, le temps change parce que beaucoup de voitures, beaucoup des hommes n'ont pas protégé la vie à notre les arbres, la forêt, tout. Mais je pense que la génération qui vient, notre message, c'est définir la plastique. Et là, il m'a protégé, la forêt, ou bien tous les...
Pero está enfermo. Una nueva ley de adaptación al cambio climático es esencial para abordar las transiciones tanto energéticas como de transporte, como del modelo eléctrico, etcétera, que son necesarias, ¿no? Sin unas leyes que favorezcan, no es posible abordar ninguna revolución ni ninguna transformación energética. En este sentido, pedir una ley de adaptación al cambio climático es imprescindible para abordar estos cambios. A punto de llegar, pues, desbordada, haciendo desbordada. Diana, que te va a poner a ti la cámara. No ve, no ve. Estoy que me caigo de sueño. Las acciones de sensibilización son necesarias, son imprescindibles. Marchas como lo que hace AMA, las que hacen el Grupo de Soluciones al Cambio Climático, que tienen la osadía de irse en bicicleta, un grupo de gente que llegan a ser 50, 100 personas, eso es extraordinario. Esto es realmente un acto de amor. No ya, digamos, al ecologismo en general, sino yo creo que a las personas y a la vida. ¿Eh?
Yo siendo optimista, creo que los cambios empiezan poquito a poco. Entonces yo creo que esto es una marcha que ha empezado aquí y que poco a poco el mensaje se va a extender y la gente va a empezar a tomar un poquito más de conciencia. Entonces yo creo que tenemos que escucharnos más, estar menos pendientes de lo exterior y conectar más con nosotros, que en el fondo es lo que tenemos la naturaleza, nosotros formamos parte de la tierra. ¡El chao! ¿Cómo, cómo? ¡El chao, tú! ¡El chao! ¡El chao, tú! ¡El chao! ¡El chao, tú! ¡El chao! ¡Así! ¡Y un paso atrás! ¡Este planeta! Y el que tiene como una idea mejorar la naturaleza, tiene como idea mejorar el mundo. Con lo cual ya se unen muchas series de valores, de luchar por las personas, y eso, aunque luego todos sean muy, muy diferentes, eso es lo que nos une a todos. Y yo creo que lo que realmente llama la atención es eso, que somos todos muy distintos y que somos personas normales y que, sin embargo, podemos decir que estamos luchando por algo en lo que creemos. Oh.
que no cabemos. Selam.